Fernando. Fernando González, tú. Tú significaste tanto en mi vida. Pero está muerto. Y ahora... ahora resulta que tú eres el padre de Rubí. Rubí. Rubí González, ¿será posible? ¿Será posible lo que estoy pensando? ¿Cómo te sientes, Rubí? Bueno, mejor. Por lo menos no me duele tanto. Bueno, vine a decirte que afuera tienes visita. Una joven. ¿Será una muchacha del barrio, una amiga mía? No, la verdad que no parece una persona de barrio. Parece como una persona muy distinguida, muy rica. Ay, vale. Los ricos lo que me han dado son malos momentos, nada más. Mira, ¿y quién será? Es una muchacha rubia y muy alta. ¿Cómo se llama? Gladys. ¿Sí? No, vale, bien lejos, sape. Yo no tengo nada que hablar con ella, pana. Nada que hablar con ella, así que le puedes ir diciendo que se vaya, pana. Tengo nada que hablar con esa estúpida. Perdona, Rubí. Pero tú y yo sí tenemos mucho de qué hablar. Es que hay otro hombre. Mira, eso no es problema tuyo, ¿ok? ¿Cómo que no es problema mío, chica? Es que tú me cambiaste así tan rápidamente, como se cambia un caucho. Ay, no, mi amor. Cambiar un caucho da mucho trabajo. ¿Sabes cómo es la cosa? Que yo no lo voy a permitir. ¿No vas a permitir qué, chico? Un momentico. Yo hago con mi vida lo que me dé la gana, porque por algo soy libre. ¿Entiendes? Y ni tú ni nadie me va a venir a estar fiscalizando a mí. Ni siquiera... el tipo ese nuevo que tienes. Ay, mira, te me vas. Te me vas de aquí porque definitivamente yo no quiero hablar contigo. Mira, Selene, tú sabes muy bien que tú me utilizaste. Y ahora me doy cuenta que tú sirves nada más para utilizar hombres. ¿Hombres? Ay, eso es demasiado, chico. Simplemente, yo a ti no te quiero y ya. Ah, no me quieres y ya. Y todas las veces que me dijiste que sí me quería, ¿qué pasó con eso? Ay, bueno, mi amor, eso es pasado. Y mi vida no se puede detener. ¿Entiendes? Sí. Y menos por personas como tú. Ya. Tú sabes muy bien cómo humillar a los hombres, ¿verdad? Cuídate, Selene, cuídate. Porque mira, hay pocas cosas en la vida que nunca se perdonan. Y una de ellas es la humillación. Y ojalá, ojalá, Tilico, que podamos vernos pronto. ¿Pronto? Que podamos estar juntos en ese mismo lugar. Que ya para mí significa... ¿junto? Que ya para mí significa una vida en el recuerdo. Que podamos estar juntos sin que mamá nos vea. Eso es lo que más deseo en el mundo. Virginia. En el mundo. Virginia. ¿Ya? Ya. Ah, bueno. Ahora llévasela pronto. Enseguida. Rapidito. No se preocupe. Tan pronto puedas, la llevo. Vamos a buscar que sea rapidito.
Vale, tú no tienes nada que hacer aquí, así que esfúmate, vete, vete, pana. Un momentico, Rubí. Yo no vine aquí a verte la cara o a preguntar por tu salud, no. Yo vine aquí porque tengo algo muy importante que decirte. Algo que a ti te interesa saber. Sí. Ay, vale. ¿Y qué puedes decirme tú que tenga algún interés para mí? No puedes. Mira, tú ibas a tener un hijo de Víctor Alfonso, ¿verdad? Y lo perdiste, ¿vale? Lamentablemente lo perdiste, ¿no es así? Bueno, sí. ¿Cuál es, pana? ¿Cuál es? Bueno, Rubí, que... ¿sí? Que yo pensaba que te iba a gustar saber que yo, Gladys, va a tener un hijo de Víctor Alfonso. ¿Qué tal, Leonardo? Hola, Ignacio. ¿Cómo te va? Bien. Marlene te dejó un recado. ¿Ah, sí? Me imagino. ¿Que la vaya a buscar dónde? Al club. Después van a cenar afuera. ¿Cuándo regresa Coromotico? Pronto, en estos días. ¿A ti no te parece que ella estaría mejor aquí que interna en un colegio? Sí. Pero Marlene prefiere que la niña siga interna. Y por otro lado, yo también pienso que es lo mejor. Últimamente estaba como muy rebelde y contestona. Pero si la viera ahorita, está cambiada. Ya. Bueno, siendo así. Y además, ¿para qué la voy a traer a esta casa? Para que esté todo el tiempo sola. Como usted bien sabe, Marlene vive ocupada en sus compromisos sociales. Tanto así que no le queda tiempo para cumplir con su hija como debería ser. Sí, tienes razón en eso. Tienes mucha razón. Sin embargo, a mí me encantaría que... mi nieta... estuviera aquí en esta casa, ¿no? Y que de aquí fuera al colegio. Es la única nieta que tengo. Te aseguro que me hace mucha falta. Yo también la necesito. La necesito, Leonardo. Pero, dadas las circunstancias y la situación en que estamos Marlene y yo, yo pienso que es mejor que esté en el colegio antes que aquí en esta casa, ¿no le parece? Mira, chica, tú eres de lo último, pana. De lo peor. Claro, tú eres capaz de muchas cosas, pana.